Hola. Bueno, ya estoy aquí otra vez, que me he caído. No me he hecho daño, pero sigo aquí, sigo viva. Bueno, Vicente, decirte adiós, que no me he podido despedir de ti. Muchos besos y espero que ahora estés disfrutando de la sala de networking, en el Zoom, hablando con los asistentes. Y ahora vamos a ver, voy a presentar, tengo el honor de presentar a Mauricio Gelbes, que es un gran amigo. Licenciado en informática, trabaja como consultor web freelance en su marca personal mauhelbes.com. Es brand ambassador de SiteGround y ha sido ponente en múltiples WordCamps en España, alrededor de todo el mundo. Es una persona multidisciplinar, hace de todo, aparte de la informática. Es un apasionado de la música, de los viajes, actividades que disfrute, comparten con artículos, podcasts, fotografías, muchísimas, que le encanta hacer foto y sobre todo vídeo. Podéis encontrarle en su web. Y le podéis encontrar también en todos sus perfiles de redes sociales. Para mí es un honor, Mau, presentarte hoy aquí en la primera WordCamp Española Online. Y os dejo con él y su ponencia sobre Flexbox y Grid, los mejores amigos de los maquetadores. Recordad, porfa, el tema de las preguntas al final de los últimos 5 minutos que le queden de la charla para luego compartirlas con él, ¿vale? Mau, suerte. Muy bien, muchísimas gracias. El honor es mío que me presentes tú. Así que genial. Y muchísimas gracias a todos los organizadores por haber organizado este pedazo de evento que está llegando no solamente a España, sino a toda la gente de Latinoamérica, algo que hemos deseado durante muchísimos años. Bueno, hoy voy a explicarle Flexbox y Grid. No es una tecnología nueva, esto ya tiene bastante años en la tecnología del mundo web. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, inclusive profesionales, compañeros, que me dicen que aún no se han metido en esta tecnología porque tienen cierta complejidad. Así que espero que a través de esta charla estas ideas queden un poco más claras y las puedan empezar a implementar un poco más en sus proyectos. No me voy a presentar porque ya lo he hecho muy bien, Carla. Mi nombre es Mauricio, bueno, soy licenciado en informático y embajador de marca de SiteGround y me pueden encontrar en todos esos lugares como Mau Gelbes. Vamos directamente al tema que me incumbe porque son muchos lo que tenemos que ver y poco el tiempo. ¿Qué vamos a ver en esta charla? Primero, una pequeña historia de Internet muy rápida, no nos vamos a detener mucho en ello. Los pequeños tropiezos o pequeños aprendizajes que hemos tenido a lo largo de toda esta historia de Internet, yo le llamo la era pre-FlexGrid. Vamos a ver una pequeña introducción a Flex y Grid y en simultáneo lo vamos a ir viendo con distintas demos, demos que son vídeos para no estar picando código en vivo y de esta manera ahorramos bastante tiempo. Así que vamos a ello. ¿Cómo hemos llegado aquí? En el año 91, el científico en ciencias de la computación Tim Berners-Lee crea esta primera página web. Esto fue el 6 de agosto de 1991, como pueden ver, es una página web, un HTML súper simple que solamente tiene texto y links, nada más. Pero está tan bien hecha que si le hacemos correr los tests, llega a una performance de 99. Y me creo que muchos de los que estamos aquí sentimos envidia de este número, porque no todos tenemos este valor. Así que es performante, se veía no tan guay, pero carga súper rápido. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? 6 años después de esta primera página web sale lo que es el primer documento que define lo que sería CSS, las hojas de estilo, las plantillas de hojas de estilo en cascada, el nivel 1, que sería una serie, bueno, de comandos, valores, atributos, propiedades que darían una cierta estética a estas páginas web que en un principio eran bastante simples. ¿Cuáles fueron los tropiezos o de qué maneras hemos ido aprendiendo a lo largo de todo Internet? Primero, hemos abusado muchísimo de las tablas, lo que yo llamo los table titties. Para ello voy a poner un ejemplo de la película Space Jam. No sé si se acuerdan, en el año 1996, una película en la que estaba Michael Jordan con todos los personajes de la Warner Bros. Era una peli muy avanzada para la época en efectos especiales y obviamente la página web tenía que estar a la altura. Así que esta página que estamos viendo la he sacado de archive.org porque esa URL que está ahí ahora visible no existe más. Parece que la Warner ha decidido quitarla. Pero en archive.org todavía se puede encontrar. Y si vamos al código de esta página web, podemos ver que todo está hecho con tablas. Ahí estamos viendo filas, columnas, ¿sí? Una página, bueno, que para la época estaba súper bien, pero todo se realizaba con tablas. Esto es lo que yo llamo la table titties, esta primera fase de desarrollo de frontend por la que hemos pasado. La segunda fue la flashitis. Aquí ya directamente se nos fue la cabeza, se nos vino el futuro encima y Adobe creó
este tipo de páginas web. Esto es una plantilla, no es una página real, pero no sé si lo podrán ver bien la animación, pero fíjense lo que es eso, botones que parecen que vienen del futuro. Miren esta animación que se despliega. Se veía fantástico para la época. Pero ¿qué pasa? Esto es de, esto es cerrado, esto no, no podemos ver el código. Es como un producto cerrado que Adobe hizo en su momento y que gracias a Steve Jobs de no permitir que este tipo de contenido estuviera o se pudiera renderizar en los iPhones y demás artefactos, estos dispositivos, perdón, bueno, ha hecho que esta tecnología haya caído un poco en desuso, afortunadamente. La tercera que vamos a ver es la DVDITIS, porque ya maquetar en tabla estaba un poco fuera de moda. Nos hemos pasado a los DIPs, DIPs para todo, y así éramos frontenders más guays. Por ejemplo, teníamos DIP para el header, para el content, para el footer, para el logo, DIPs para la navegación, para absolutamente todo. Esto semánticamente es horrible, pero bueno, lo hacíamos de esta manera. El siguiente paso fue el float leftitis. El float leftitis era el abuso excesivo de utilizar float left para poder generar estructuras en nuestras páginas web. Tengo un pequeño ejemplo, un diseño muy simple en el cual tenemos un H1, el título de sección lo poníamos de esa manera, el párrafo lo pintábamos con un P, pero aquí teníamos tres imágenes, una al lado de la otra, que la solucionábamos, ahí tenemos la imagen, con el estilo float left. Y para solucionarlo, para dar el salto de página, poníamos un nuevo div con el clear blue. Esta técnica la explotábamos al máximo y a veces generaban bastantes dolores de cabeza. Perdón, por último tenemos el bootstrap titis. A esto me refiero al uso desmedido de los distintos frameworks que existen para poder maquetar páginas web. Por ejemplo, uno de los primeros que yo utilicé en su momento era 960, se llamaba así porque era el ancho que definía, 960 píxeles, pero también existen más conocidos como Bootstrap, de donde he sacado el nombre, Bootstrap Titis, o Foundation, que es uno de los más conocidos en el día de hoy. No está mal utilizar estos frameworks, pero hay que tener en cuenta de que consumen o que hay que utilizar muchísimo código, muchísimo markup HTML para hacer cosas muy simples. Un ejemplo. Aquí vemos como un pequeño encabezado, una pequeña tabla que tiene una tabla interior con dos columnas. Fíjense todo el HTML que hay que escribir para hacer esta estructura tan simple. Se lo pongo un poquito más grande. Fíjense todo el HTML que hay que escribir. Fíjense todo el HTML que hay que escribir para hacer esa simple estructura. Se nos va un poco de las manos, claramente. Para solucionar todos estos problemas, todo este aprendizaje que hemos tenido a lo largo de Internet, tenemos dos grandes tecnologías. La primera que salió fue Flex y mientras se iba trabajando en Grid. Ya veremos cuál es cada una. Y para poder explicar esto con un poquito de ejemplo, ya estamos viendo aquí una gráfica. Estamos hablando del artista Piet Mondrian, ¿sí? Que era un pintor de Holanda que hizo todo este tipo de arte en el que vemos un montón de rectángulos, cuadrados, con colores básicos y líneas en negro. ¿Pero qué tiene que ver Piet Mondrian con Flex y Grid? Bueno, este hombre se hizo famoso por hacer esta pintura que yo sé que más de uno está diciendo que eso lo puedo pintar yo, lo puede pintar mi niño. Pero bueno, esto nos pasa con muchos artistas, pero nunca lo hemos pintado, nunca lo hemos hecho nosotros. Y lo importante de Piet Mondrian es cuándo lo hizo. Piet Mondrian nació en el siglo XIX, pero se hizo famoso a principios del siglo XX, una época en la que existía el diseño victoriano. Este diseño victoriano no solamente se aplicaba a las gráficas que vemos aquí, sino que también estaba en arquitectura, literatura y demás. Y se llamaba victoriano porque se implementó durante el reinado de la reina de Victoria en Gran Bretaña. Como podemos ver, es un diseño muy cargado, con muchos colores, con muchos retoquecitos en todos lados. Aquí vamos a ver otro ejemplo de la marca Heinz y otro más. Espero que lo estén viendo bien. Y esto es lo que yo llamaría los flashitis, dividitis, tabletitis y bootstrapitis, ¿no? Un montón de información para poder mostrar un mensaje. Sin embargo, Piet Mondrian vino con este tipo de arte mucho más simple, con los colores básicos, el amarillo, el rojo y el azul. Y es lo que yo hago la comparación con lo que sería el grid y el flex de hoy en día. Un cambio muy drástico y que nos permite tener muchísimo control de la situación. Bien, vamos a empezar con qué es flex. Primero, sí que toda esta información la he conseguido a través de esta página de YouTube. En realidad, he aprendido a utilizarlo gracias a los distintos vídeos que ha hecho Jen Simmons. Jen Simmons es diseñadora y desarrolladora de Mozilla. Y también está trabajando activamente en lo que son los estándares de CSS en la actualidad.
lo explica súper bien. Gracias a ella y a la página de CSS Tricks, he aprendido y he conocido los atributos, las propiedades básicas de estas dos tecnologías para poder tener la soltura a la hora de diseñar mis páginas web. Así que los ejemplos que vamos a ver, muchos los he aprendido gracias a esta señora. Para ver todos los ejemplos y cómo funcionan estas dos tecnologías, he diseñado este pequeño HTML, es un simple contenedor, y un montón de divs internos que forman las distintas cajitas que vemos ahí, que van del 1 al número 10. Lo que sería Flex en un principio sería, Flex vamos a tener el control del flujo de cómo se renderiza todos los elementos dentro de un contenedor. Vuelvo a repetir, vamos a tener el control de cómo se renderiza el flujo de todos los hijos dentro de un contenedor. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y hacia arriba y hacia abajo y viceversa. Vamos a comenzar de a poco. Vamos a comenzar con este simple contenedor, ahí vemos el código. Le decimos que es un display Flex. Sí, el contenedor, esto es lo principal. Y bueno, le ponemos un borde de 5 píxeles con guiones de color negro. Lo que ahora vamos a hacer es que a cada una de las cajitas internas que hemos visto en el código anterior, lo vamos a poner un color de borde, un alto y un ancho de 100 píxeles. Es decir, las formas van a ser cuadradas. Pero vemos que esto se renderiza y nos deja un rectángulo desde el 1 hasta el 15. ¿Sí? Aquí tenemos un problema, tendrían que ser cuadrados, sin embargo, lo vemos en forma de rectángulos. Básicamente, para poder respetar este tamaño de cada uno de sus hijos, tenemos que agregar el atributo FlexWrap. ¿Qué significa? Mira, contenedor Flex. Si vemos que tus hijos llegan hasta cierto límite y no hay más espacio, tú no te preocupes y lo que sobra lo pones en una nueva línea. Y efectivamente, ahí hemos reducido a 10 bloques solamente. Llega hasta el 8, que sería el ancho que tiene, y el 9 y el 10 lo pone por la línea de debajo. De momento no nos preocupemos por esos espacios en blanco que están ahí, porque ya vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Esta es la propiedad que vamos a utilizar, es Justify Content. A partir de ahora vamos a decirle a este contenedor Flex cómo podemos justificar los elementos que están dentro. Si decimos lo justifique con Flex Start, tal como está ahora el Display Flex, el Flex Start sería la línea, el borde que está a la izquierda. Efectivamente, vemos como todos los bloques se desplazan hasta la izquierda. Pero si decimos Flex End, ya vamos recordando las palabras claves, Flex Start, Flex End, todo se iría para la derecha como es de esperar. Genial. Y si le decimos Space Between, vamos a justificar con el espacio que hay entre los elementos, hemos reducido nuevamente a 5 los bloques, para que podamos ver que agrega un espacio entre todos los elementos calculado automáticamente por el navegador. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en vivo, dinámico, espero que se pueda ver bien a través del streaming. Vamos viendo ahí un ejemplo en la página CodePen que nos permite agregar HTML, CSS y ver rápidamente el resultado. Vemos ahí cómo se va calculando automáticamente el espacio entre todos los elementos. Bien, el siguiente que vamos a ver es el space around. Vamos a justificar todos los hijos, pero con el espacio que hay entre ellos. Aquí hay algo en particular, que es que el primer elemento y el último elemento tendrán la mitad del espacio de los espacios interiores. Si vemos ahí ese espacio en blanco del primero y el último, es exactamente la mitad que ese espacio que tenemos en el medio. Veamos el ejemplo nuevamente, dinámico. ¿Sí? Vamos viendo ahí cómo se va generando el espacio entre todos los elementos. Este es el space around. El siguiente que vamos a ver es el space evenly, que significa como, bueno, yo quiero que todos los espacios sean equitativos. De esta manera, el navegador que sea distribuye todos los elementos, pero de una forma equitativa dentro del contenedor. Ahora sí vemos que todos los espacios en blancos tienen exactamente el mismo tamaño, como lo vemos aquí en forma dinámica. Sí, vemos que una vez que ya llega al final, que no hay más espacio, directamente mueve el bloque a la fila interior. Y ahí tenemos el espacio en forma equitativa entre todos los elementos. Bien, ahora vamos a trabajar con la propiedad de alineación, ¿vale? Ya hemos trabajado un poco en la forma horizontal, ahora vamos a ver en la forma vertical cómo podemos trabajarlo. Agregamos la propiedad Align Items, que podemos decirle Flex Start, igual que lo hemos hecho en el paso anterior. Y esto lo que va a hacer es que todos los elementos se van a alinear al eje superior, ¿vale? Al borde superior, tal como está ahora el Display Flex, porque luego podemos cambiarlo, pero de momento no quiero marearlos demasiado. Lo mismo si indicamos que es del tipo Flex End,
todos los elementos irán a la parte inferior del contenedor. Y uno que es muy importante es el Align Items Center, que como pueden estar deduciendo seguramente, pondrá todos los hijos en el centro del contenedor, justo en el medio. Fíjense que tenemos hijos de distintos tamaños, sin embargo, los posiciona como si hubiera un eje invisible ahí en el medio y los mezcla todos. Vamos a poner un ejemplo. Aquí el señor Piet Mondrian nos pide un pequeño proyecto o nos da un diseño que nos dice, mira, ahora tengo solamente este pequeño cuadradito rojo que está centrado justo verticalmente y horizontalmente. Todos los frontenders que me estén mirando antes de la era pre-flex y grid se acordarán las triquiñuelas y los tweaks que hacíamos para poder hacer un diseño tan simple como este. Centrar horizontalmente y verticalmente algo era una tarea bastante ardua. Utilizábamos un top 50% translate Y-50. Bueno, era una cuestión de 2 o 3 o 5 líneas para poder centrar algo y hacer algo tan simple como esto. ¿Cómo podemos hacer esto con Flex? Pues muy simple. Tenemos que decirle primero que la propiedad, que todos los ítems estén alineados al centro, sería en la forma vertical y en la forma horizontal. Justify Content Center. De esta manera, tendríamos, bueno, en este caso es un hijo solamente, pero si tuviéramos más elementos, estarían centrados tanto vertical como en forma horizontal. Lo vemos aquí en el ejemplo, vemos que ahí tenemos los dos ejes. Voy a ir jugando con los dos para que veamos que el cuadrado número 1 se mantiene siempre en el medio. Sí, ahí lo vemos en forma vertical y en forma horizontal. Un minutito. Vuelvo a repetir, esto antes de la era Flex y Grid era bastante, bastante dolor de cabeza. Con lo cual estoy súper agradecido a CSS3 y a toda esta gente que piensa y genera todas estas estandarizaciones. Y sobre todo los navegadores que lo implementan. Muy bien, siguiente ejemplo. Tenemos otra posibilidad de alinear. Aquí vemos que todos los hijos tienen distintos tamaños, pero si agregamos el Align Items Stretch, lo que va a hacer es no respetar ese alto y hacer que todos los hijos tengan el tamaño del contenedor, que en este caso, como vemos ahí en el código, es de 200 píxeles. Otro punto muy importante es, podemos decirle, mira, tú alíñalos todos al centro, como vemos en el contenedor, haz que todos los espacios en blanco estén equitativamente iguales, pero podemos modificar un hijo en particular, con lo cual ya tenemos propiedades que atacan en forma general, ¿vale? De contenedor, y después tenemos algunas propiedades que van directamente hacia uno de los hijos, como lo que vamos a ver ahora, el Align Self. O sea, a mí no me importa cómo el contenedor diga que todos los hijos estén alineados, yo quiero que a mí me alinees en el Flex Start. Y si muchos estarán deduciendo bien, todos estarán en el centro, a excepción del hijo 3, que se irá al Flex Start del contenedor. ¿Sí? Genial. Ahora sí vemos lo de que podemos girar los ejes, ¿vale? Tenemos que el contenedor es del tipo flex. De momento hemos utilizado el flex direction que viene por defecto, pero lo que vamos a hacer ahora es hacer un row reverse, ¿vale? El por defecto es el rows, pero si hacemos un row reverse, lo que va a hacer es automáticamente alternar los ejes. Donde estaba el flex end, ahora es el flex start y viceversa, ¿vale? Con lo cual hay que acordarse de eso para cuando especifiquemos esos valores en los atributos. Y lo bueno que tiene esta propiedad es que no hemos tenido que cambiar el orden de nuestro HTML. Ya empezamos a ser libre del markup, del marcado de HTML. ¿Sí? Podemos ahí escribir lo que nosotros queramos, que ya después con CSS, y lo veremos con Grid también, cómo podemos alterar el orden de estos hijos sin tener que cambiar absolutamente nada o a las ñapas que seamos de copiar dos distintos y mostrar uno u otro según el caso. No hay necesidad de hacer eso. Ahora con Flex no tiene más excusa. Otra posibilidad es, en vez de fila, que el flex tenga dirección de columna. Con lo cual, lo mismo. Mismo marcado, pero cambiamos la forma en que se muestran los hijos. Y, obviamente, tenemos el column reverse, que daría vuelta los ejes. ¿Sí? Acuérdense, donde estaba flex end, ahora está flex start y viceversa. Un ejemplo, esta es una de las primeras páginas web que yo hice siendo freelance en el año 2016. Es la página de seishu.es, está toda hecha con Flex. Si la haría hoy, la haría con Grid, pero en ese entonces todavía Grid no estaba muy avanzado en los navegadores, con lo cual está toda hecha con Flex. Súper bonita la página, me gusta cuando los clientes hacen buen contenido con buena fotografía porque se luce bien. Si la pueden ver, seishu.es, está toda hecha con Flex. Seguimos adelante. ¿Qué es Grid? Ahora sí, vamos a la parte
la más chicha, la tecnología más nueva, más moderna, y que nos dará mucha más libertad a la hora de hacer nuestras páginas web. Básicamente es esto, es una tabla, ¿vale? No es el table titis que vimos en la primera parte, pero sí que es una tabla. Tenemos por una parte filas, tenemos columnas y vamos a poder definir también los gaps, los pequeños espacios que hay entre estos dos elementos, entre filas y las columnas. ¿Puedo usar grid ya en el 2020? Según lo que dice la página Can I Use, que significa si puedo usarlo, Can I Use, vemos que aquí tenemos un montón de navegadores, los más importantes, y están casi todos en verde. O sea, casi un 95% de que es compatible con todos los navegadores. Vemos ahí el Internet Explorer a la izquierda en un verdecito un poco más claro, pero bueno, ya estamos acostumbrados al Internet Explorer y afortunadamente son menos los usuarios que utilizan este navegador, reemplazándolo por el Edge, que no hay problema, que se puede trabajar tranquilamente con Grid. ¿Qué podemos hacer con Grid? Podemos poner elementos como vemos aquí en una posición específica, podemos poner otra, podemos decir que atraviese un gap, ¿vale? Que comience en una columna y termine en otra determinada, podemos ir más allá de una fila y podemos superponer espacios, ¿vale? Esto, si quitamos esta tabla de fondo, lo que nos está dando es la posibilidad de poder diseñar junto con todo el resto del CSS con total libertad cualquier tipo de diseño. Vamos a ver cómo podemos implementar Grid de una forma muy simple y espero que ya se vayan con esto aprendido. Lo único que hay que hacer es poner display grid en contenedor. Ya está, eso es todo. Ya con eso ya sois maquetadores y sabéis programar con grid. Display grid. Esto lo que nos va a generar es una grilla que afortunadamente ya Chrome, Firefox, los navegadores más modernos, cuando vamos al inspector de elementos, nos muestra gráficamente la forma que tiene la grilla. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. ¿Cómo definimos una grilla? Tenemos que utilizar estas propiedades, Grid Template Columns y Grid Template Rows, para definir el ancho o el espacio que ocuparán estos elementos. Aquí estamos viendo que tenemos 100 píxeles, 2FR, que es una unidad nueva que implementa esta tecnología y es el acrónimo de Fractional, vamos a decirle unidades de momento, 100 píxeles, 2 unidades y 1 unidad. Y para las filas tenemos un 25%, 100 píxeles y 2 unidades. ¿Cómo se traduce esto visualmente? Bueno, aquí tenemos nuestra tabla y vemos que para la primera columna, tal como lo vemos en el código, son 100 píxeles y el resto del espacio, 100 píxeles es fijo, el resto del espacio lo vas a dividir en 3. A la segunda columna le das 2 y a la tercera columna le das 1. Eso es lo que significa FR, fractional. Y lo mismo para las filas. De todo el espacio de las filas, el 25% será para la primera fila, 100 píxeles para la segunda, esa es fija, y el espacio restante queda un poco igual aquí, 2FR. Súper simple. Otra forma que podemos utilizar es haciendo uso del repeat para no tener que escribir absolutamente todas las columnas. En este caso, vamos a verlo directamente en el ejemplo, tenemos que la primera columna es de 100 píxeles y después estamos repitiendo 3 veces 3 unidades. Y con respecto a las filas, tenemos que de todo el espacio, la primera es el 25% de ese espacio y después agrego 4 filas más de una unidad, de una fracción. Esta es otra posibilidad de que tenemos de definir la grilla. Otro punto súper importante es que a estos espacios, tanto de filas como de columnas, podemos asignarles nombres, ¿vale? Aquí vemos que tenemos, obviamente, 4 columnas y 3 filas que hemos definido en los 2 primeros atributos. Y después le vamos a dar nombre. Mira, las 4 de arriba, las 4 columnas de arriba se llamarán header. Esto no es una palabra clave, son palabras totalmente aleatorias. En la segunda fila vamos a ver main. Un punto, ese punto significa que no tiene nombre, que no es nada. Y a la última le llamamos sidebar. Vuelvo a repetir, son palabras, son strings, no son palabras claves las que aquí estamos asignando. Y por último, son todos footer. Genial. Con esto ya tenemos aquí definidos los que son los nombres. ¿Sí? Vemos el puntito que es un empty y el footer. Genial. ¿Cómo hacemos ahora para especificar un elemento, un hijo, dentro del contenedor grid para que se posicione en ese lugar? Muy simple, si tenemos un hijo con la clase item A, le decimos, mira, el área en el que tú vas a estar es el header. Y automáticamente se posicionará en el top. Y si tenemos otro elemento que se llame sidebar, pues irá a ese espacio en azul. Vamos a ver lo que son los espacios, los gaps que hay entre estos dos elementos. Es tan simple como decir, mira, el gap que hay entre las columnas es de 10 píxeles y la columna, el gap que hay entre las filas es de 15. Y lo vemos ahí. Y te escucho, Carla. ¿Cómo vas? Voy muy bien, sí, me queda poco. ¿Te queda poco cuánto? Porque estamos ahí. ¿Tienes un par de minutillos?
Vale, 5 minutos, Vale. 4 minutos. Cuatro, tres, Vale. venga, tres. Muy rápido. Y aquí lo que podemos hacer con los ítems es ir posicionándolos. Le decimos de qué columna comienza y hasta dónde termina. Aquí vemos que comienza en la 1, termina en la 2. Y lo mismo, si le decimos a la 4, vemos cómo podemos extenderlo. ¿Vale? Y lo vamos a decir desde dónde comienza hasta dónde termina. Le vamos dando como las coordenadas para ubicar los hijos. La forma que también podemos hacer es decirle, no, mira, este elemento ocupa tres columnas y una fila. Lo aplica directamente. Y la única diferencia, tener dos bloques, pero uno está sobre encima del otro, la forma de poder superposicionar elementos es con el atributo Z-index, que no tiene nada que ver con Flexico Grid, pero sí que nos permite jugar con quién está delante y quién está detrás. Dándole un Z-index mayor, el mayor estará por encima. Lo bueno es que los contenedores, si le decimos Grid Autoflow Dense, el div número 3, que vemos que lo ha puesto ahí porque no tiene lugar, automáticamente ocuparía ese lugar hueco que está ahí arriba. Con lo cual, nuevamente, tenemos que despreocuparnos del HTML. Con el Grid Autoflow Dense, si hay un espacio libre y entra un hijo, lo va a ubicar en esa posición. Un ejemplo, y ya con esto voy terminando, es cuando tenemos así un conjunto de elementos, ¿no? Un grupo, un cuadrado, puede ser un bloque de empleados, un post. Pero que sí, vamos achicando distintos dispositivos y tenemos que ir cambiándolo. Con el pensamiento de antes íbamos definiendo todos los media queries, ¿no? Diciendo, bueno, en mobile será uno, en 400 píxeles serán dos. Este es un pensamiento muy arcaico, ¿no? De cómo lo hacemos con CSS. Fíjense en esta línea de código, porque esta la utilizo, se lo juro, muy, muy a menudo. Con simplemente esta línea de código estamos definiendo el tamaño mínimo de cada hijo. Si vamos expandiéndolo y hay 150 píxeles extra, automáticamente ubico ahí un hijo. No tengo que poner más código que eso, con lo cual tenemos algo súper, súper dinámico. Y vamos a ver el ejemplo aquí con el arte de Piet Mondrian, cómo se va adaptando. ¿Sí? Este ejemplo lo ha hecho obviamente Jane Simmons, pero se lo he copiado, que está genial, ¿no? Cómo podemos tener este arte en forma totalmente dinámica haciendo uso de estas dos propiedades. Así que, Flex y Grid, ¿por qué son importantes? Porque nos darán 100% de libertad a cualquier tipo de diseño que nos pasen los diseñadores. Y con esto sí ya termino. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí mirando. Muchas gracias, Mau. Tienes aquí mogollón de comentarios, que eres genial, profe, que esto vale para un curso, que no te cortemos, que te dejemos todo el rato. Está la gente encantada. Me alegro mucho. Vamos a pasar alguna preguntilla y el resto, pues ahora todos los que queráis os podéis ir al canal de Zoom a seguir un ratillo con Mau para preguntarle cosas, ¿vale? Teníamos una Así es, Greg. pregunta que he leído antes por ahí de Gemma Grifol. Sí, que preguntaba cuando estabas hablando de Flex, que en qué caso los podríamos aplicar en WordPress. Bueno, en WordPress o en cualquier tecnología que se trabaje en Internet, ¿vale? Esto aplica, es trans tecnología, porque es HTML, CSS, son las páginas. CSS en realidad. Flex lo vas a utilizar cuando tengas, me escucho un poco de eco. Un poquillo. Flex lo vas a poder utilizar cuando tengas un montón de, o tengas que tener el control del flujo de un montón de hijos, pero sin importar la estructura. No vas a tener que definir estructura, sino cómo se renderiza dentro de un contenedor un montón de hijos, ¿vale? Sin importarte cómo está hecho el HTML, ¿sí? Normalmente suele ser un conjunto de bloques, un conjunto de párrafos, un conjunto de iconos sociales. ¿Sí? Tú no vas a definir una estructura para un elemento tan pequeño, pero sí que puedes decir, oye, mira, muéstramelo centrados en desktop, pero en mobile muéstramelo de otra manera. ¿Vale? Para ese caso en particular, utilizas Flex. Sé que puede ser un poco confuso al principio, pero una vez que le van encontrando la chicha, es súper simple. Guay. Luego tenemos otra preguntilla por aquí, un par más, de Carlos. A ver si me la tenemos aquí, que nos dice que si se puede con Grid, el clásico de la imagen pegada siempre a la derecha, tenga el ancho que tenga. A ver si me la ponen por aquí, la puedes leer. A ver. Yo no entiendo muy bien la pregunta, la verdad. ¿Se puede con Grid el clásico? Ahí está. ¿Se puede con Grid el clásico, la imagen pegada siempre a la derecha, tenga el ancho que tenga? Ah, con el Grid clásico. ¿Me entendemos? Sí, se puede hacer con grid, pero también lo puedes hacer con el float. En ese caso, se puede utilizar el float. Tú le pones un tamaño que quieras o un ancho que quieras, le pones el float y el texto que esté alrededor irá flotando por sobre esa imagen. Si lo haces con un grid, tendrás que asignarle un espacio a esa imagen y el texto o cualquier elemento que esté al lado, pues estarán en otra posición. Con lo cual,
No tienes que pensar la imagen como en posición absoluta, sino que tú irás poniendo distintos elementos dentro de esta tabla invisible, ¿sí? Pero vamos, que si es una imagen que tiene que tener texto a los costados, para ese caso no necesitas grid, sino un float left o right, depende del caso donde quieras alinearlo. Cualquiera de las dos atributos o propiedades puedes utilizarla. Vale, Iván Barreda nos pregunta, que esta me parece muy interesante, que si hay algún theme padre que utilice grid, algún tema en WordPress. Es una buena pregunta, pero lamentablemente no tengo respuesta porque todos mis trabajos lo hago en forma personalizada, no comienzo con temas de repositorio, con lo cual no sabría decirte, pero si quieres me tomo el trabajo de buscarte alguno. Tengo yo una lista de algunos temas que suelo utilizar de repositorio para otros proyectos y me voy a mirar si alguno de esos utiliza grid, la verdad que no lo he mirado. No, como no trabajo mucho con ellos, no sabría decirlo. Lo siento. Bueno, pues nada, Iván. Tú gozas en un poto. Va a tener que esperar un poco, Iván, aquí. Un poquito. Pero, bueno, tú seguro que se lo dices enseguida. Y vamos con la última pregunta que tengo aquí de Tamara Zambrana, que dice si recomiendas usar grid desde ya. Ese desde ya no es ya. Desde ya. Desde ya. Que comiencen de a poco, que vayan... Van a tener la presentación esta, utilícenla, fíjense en cuáles son las propiedades que utilizo, no hay mucho más allá de eso, lo que utilizo con todo eso, con esas propiedades que expliqué, pueden hacer lo que quieran, pueden implementar cualquier diseño que cualquier diseñador os pase, ¿vale? Así que sí, utilizar ya Grid y Flex, los dos en conjunto. Bueno, Mao, pues nada, muchísimas gracias por tu charla, ha sido genial. A todos vosotros. Ahora en el canal de Zoom tenéis a Mauricio por si queréis seguir charlando con él. Tenéis los enlaces, recordar en el email que recibisteis el martes con todos los enlaces de los Zoom y también el Zoom de los sponsors, por si queréis pasar por allí. Y bueno, voy a dar paso a la siguiente charla. Mau, un placer, ganas de verte y un abrazo. Lo mismo, hasta luego.